And thus, guilt, repentance, mourning, and every pain of the soul of all kind were visibly and tangibly manifested everywhere and in all of us. Sometimes in the form of blessing and grace, sometime in the form of punishment and corruption. That divine will, equally pious and cruel, which we could not and will never be able to unravel, was called the Miracle. La primera vez que nos encontramos con Deo Gracias, ya le hemos oído relatar parte de la historia. Y de hecho volverá a hacerlo al terminar nuestro viaje, tanto si salimos victoriosos como si al final no alcanzamos nuestro objetivo. Sobre Deo Gracias la verdad es que sabemos muy poco. La primera impresión es que parezca un mero recurso que usa el juego para explicarnos lo mínimo imprescindible sobre la historia, que de otro modo nos la haría incomprensible. Pero quizás es algo más que eso. Así que con permiso voy a estructurar esta narración en dos partes. Primero vamos a ver lo que sabemos pura y estrictamente sobre Deo Gracias, y para el final daré mis 2 centavos sobre algunos aspectos sospechosos de Deo Gracias. A lo largo de nuestra aventura llegaremos a ver un total de 5 penitentes, es decir, y valga la redundancia, personas que están cargando con una penitencia, cada uno a su modo, al servicio del milagro, ya sea por devoción, expiación u otros motivos. Estos 5 penitentes son, en primer lugar, nuestro protagonista, cuya penitencia consiste en una guerra santa y gloriosa, encomendada por el milagro a su hermandad, y en la cual, además, toma voto de silencio. Crisanta, cuya penitencia está inspirada por una intransigente devoción al milagro, en la cual renuncia a su vista. Redento, de la Orden de los Genuflectores, para quien el doloroso peregrinaje hasta la estatua de Nicanor, el santo fundador de su hermandad, es la penitencia en sí. Kirce, de los Amparados, que por haber mostrado su fe y a cambio de sobrevivir a su muerte, ahora sirve al plan del milagro. Y por último, Deo Gracias, un escriba cuya penitencia es, según nos cuenta, viajar por custodia siendo testigo de las obras del milagro para recopilarlas y relatarlas. Algo que llama la atención de él es que es mucho más alto que un ser humano normal, incluso de rodillas. Esto no lo vemos en ningún personaje que no haya sido maldito por el milagro, quienes usualmente toman formas gigantes y pierden uso de razón. Los únicos semigigantes, por llamarlos de alguna forma, que encontramos y que no son hostiles, son Deo Gracias y Dios Dado, aunque el motivo de esto es totalmente desconocido. Él, como todos los penitentes, pertenece a algún tipo de orden u hermandad, aunque no sabemos cuál, pero sabemos que es así porque se nos confirma que en su día respondía ante un abad. En el objeto que Deo Gracias nos entrega al principio del viaje, podemos leer la que fue su despedida al abandonar los muros de su hermandad. Hermano abad, sabed que he sido escriba en esta abadía desde que era muy joven. He escrito sobre nuestra iglesia, nuestros santos y nuestro milagro del mayor dolor. Tengo que decirle que he tomado la decisión de marcharme, aunque no de dejar de escribir. En estos muros no puedo ser un verdadero testigo de las obras del milagro. Necesito apreciar con mis propios ojos sus santas obras. Seré relator del milagro a donde quiera que me lleve. Llueva, nieve o haya arenas bajo mis pies descalzos. Esto realmente es todo cuanto se nos deja saber sobre Deo Gracias. Se nos presenta como un personaje mayormente neutral, que ni nos ayuda ni nos dificulta el camino, ni amigo ni enemigo de nadie. Simplemente un escriba y registrador de todos los sucesos, que se mantiene al margen de los conflictos que suceden a su alrededor, y que para mayor seguridad no es sino un humilde penitente devoto del milagro, que se limita a recopilar por escrito la gloria del Dios de custodia. A partir de aquí es donde empiezo a dar mi opinión personal sobre Deo Gracias, y eres libre de decidir hasta qué punto te parece que tiene sentido y quieres tomarlo como fancanon o como mera teoría para nuestro entretenimiento y nada más. Vamos a pararnos a prestar un poco de atención a lo que hace y dice Deo Gracias, que es cualquier cosa menos neutral.
En primer lugar, lo vemos en las mismas puertas del monasterio de la Hermandad del Lamento Mudo, como esperándonos. Y de hecho, muy lejos de contarnos las obras y gracias del milagro, como se esperaría de un mero relator devoto, lo que hace es instruirnos sobre lo que debemos hacer y nos explica cómo debemos realizar las tres humillaciones, dónde encontrarlas y cómo así entraremos en la Madre de Madres. Esto es muy revelador, porque con eso Deogracias nos acaba de dejar claro que no es en absoluto neutral, y de hecho está posicionado en contra de la Iglesia Imperante, porque acaba de explicarle al enemigo que pretende destruirla cómo entrar en su cuartel general. Además de eso, también nos dice que aun con todas las cosas que sabe, ni él mismo conoce qué es lo que aguarda tras las puertas de la Madre de Madres. Even a wise penitent like me knows nothing of what lies beyond those high walls. Es decir, que tenemos a un hombre que se entrega en penitencia al milagro para viajar por toda custodia, recopilando su obra y su gloria, y aún así no ha estado dentro de su centro neurálgico, que es la archicatedral de su sumo pontífice. No es que Deogracias sea un mentiroso al decir que quiere relatar las gracias del milagro, de hecho lo hace. Entonces, ¿tenemos a un penitente que adora al milagro, pero que está en contra de la Madre de Madres y que conoce los requisitos que debe cumplir el penitente para triunfar en su misión? Parece evidente que Deogracias, así como era el caso también de Desamparados, es un aliado de la Hermandad del Lamento Mudo. Quizás fuese miembro de otra congregación amiga de esta. O quizás incluso podríamos llegar a pensar que Deogracias fuese en su día, de hecho, un miembro de la Hermandad del Lamento Mudo, que vio que era más útil al propósito de esta manera, renunciando a su voto de silencio para tomar otra penitencia, lo cual le obligaba a abandonar la orden, pero no le impedía ayudarla desde el exterior, y tomó el encargo de recopilar toda la información que pudiera serle útil a sus hermanos, además de entregarles, nada más comenzar su viaje, la espina, que es un artefacto que se adhiere a la espada mea culpa, y que resulta imprescindible para terminar con éxito la misión del penitente, ya que solo a través de ella, alimentándola y haciéndola crecer, seremos capaces de haber expiado la culpa de custodia y ser lo bastante dignos a los ojos del milagro, como para ascender hasta el trono girado en vez de hundirnos en la montaña de cenizas. Y de hecho, si nos hundimos, Deogracias extrae nuestro yelmo y se toma la molestia de colocarlo junto a los de los hermanos del Lamento Mudo que nos precedieron, como una muestra de respeto a la causa. También es posible que su antigua hermandad fuera la de los Amparados, la misma que la de Quirce, porque aparte de las tres humillaciones, este es el único enemigo tras cuya derrota Deogracias se aparece para contarnos su historia. Y además, si nos fijamos, su atuendo es prácticamente el mismo, con un capirote de tela, a diferencia del penitente y Crisanta que los tenían de metal, el pecho al descubierto y un taparrabos, cambiando nada más que el color y el nudo de cuerdas de Deogracias. Quizá fuera así, o en cualquier caso, quizá solo simpatice con ambas hermandades por verse enfrentadas a la Madre de Madres, sin renunciar a su adoración por el milagro. En fin, sea como fuere, todo lo dicho en esta segunda mitad ha sido solo por el simple placer de especular y divertirnos teorizando, que es una de las intenciones de este tipo de juegos con tanto misterio. Y en cualquier caso, con la primera mitad del vídeo ya tenemos dicho todo lo que sabemos sobre Deogracias.